Así que me lo puse la que está cocinando. Entonces vamos a, entonces esa es casi, esa es la última clase del, digamos, del semestre, ¿no? Esta es la última clase de clase, digamos, la próxima semana tenemos es la presentación de parcial de los proyectos y el taller, ¿no? Y la siguiente tenemos ya las presentaciones de trabajo, ¿no? Si la presentación de trabajo fuera una clase ya, pues tendríamos una clase más, ¿no? Si quiere. Pero en principio, hoy terminamos. ¿Y cuál es la idea? Es contarles qué otros platicos van a haber, cosas más ahí en la tribuna, ¿no? Es como, como esa la idea, o sea, es como un panorama general. De una conferencia. Tipo conferencia, sí, sí, más de un salón. Entonces, lo que voy a presentarles son algunas cosas, sí. Digamos, realmente, ahora, sí. Algunas cosas mías y otras de mi mamá, ¿no? Bien, ¿quién voy a aceptar allá otra vez? ¿Con mi mamá? Tenemos. Ok. Entonces, empecemos con fluidos. En la forma que hicimos, ¿sí? Para fluidos, y que ustedes ya están compitiendo en Cuba, y que no he podido escribirlo para que ustedes tengan una guía. O sea, esta mañana me desperté con esa intención, ¿sí? Y se atravesaron un par de cosas. Esta tarde me pasé con esa intención y pasé aquí por las llaves de este salón y se atravesó una conversación importante en la otra. No he podido, ¿no? Vamos a ver cómo lo hago, ¿no? Pero no es tan fácil. Pero bueno, o sea, de pronto esta noche o mañana, que siempre digo eso. Sí, bien. Entonces, nosotros hicimos de campos electromagnéticos, yo hicimos fue el mostré fue espectro skin, ¿cierto? O el mostré, sí, no hicimos un tipo un pulso la opción chocando y cambiando, ¿no? No, hicimos perfecto. Pero para la casa. Ah, listo. Ok. Bueno. Listo. Entonces voy a contarles varias cosas de la forma como les acabo de decir, ¿no? Algunas, lo que van a ver son como varias cosas que hemos hecho en diferentes conferencias. Entonces, y también una persona de miedo, otras son mías. Entonces, primero que todo, fluidos, ¿no? La forma nació para hacer fluidos y pues inmediatamente se hizo el de fluidos que vimos, se vio que tenía una limitación. Y la limitación es que no se puede hacer para algunos pequeños muy grandes, ¿no? Básicamente la limitación está acá, está en el, ¿cómo lo explico? Listo, está acá, si uno usa
un down que esté muy cerquita de dos, ¿sí? Hay un momento en que se empieza a fallar. De esta gráfica también, ¿dónde es? Es más o menos por acá. O sea, es más o menos como 1.92, 1.93, digamos 1.92. Es uno sobre tau, es el tau más cercano a 2 que uno puede usar con el Latin Botman que hicimos, ¿no? Que se llama Latin Botman BGK porque usa la aproximación de Bradley Gross Group. O sea, solamente un tiempo de relación. Entonces, con esto sabemos que llega esto por acá. Y claro, eso da números. Uno está haciendo celdas como de, digamos, si obstáculo es como de, no sé, 16 celdas, entonces eso da un número de reinos por allá como de 400, 600, como el número más, entonces voy a hacer. ¿Cómo se puede aumentar el número? ¿Cómo es el número de reinos? Pues es la viscosidad cinemática. Lo hicimos en clase la vez pasada, ¿cierto? Ese cálculo. ¿Sí? Sí, sí, ya lo pregunté. Exacto. ¿Ah? Sí, ya lo pregunté. Eso. Entonces, ¿qué? Si tenemos un sobre tau es igual a 1.95, ¿la cosa? 1.95. Sí. Ah, porque digo 1.92. ¿92? Exacto. Sí. Entonces, la viscosidad cinemática es que un tercio de 1 menos 2. No, era tau. Tau menos 1/2. Sí, era tau 1/2. ¿Sí? Entonces, eso era la viscosidad cinemática. Ajá, y nos daba que el número de Reynolds máximo era, sí, 43 por la dimensión característica. Entonces, el número de Reynolds es igual a la dimensión característica por la velocidad del fluido dividido por la viscosidad cinemática. Uh-huh. Y entonces, la velocidad del fluido también tiene un límite. La velocidad del fluido, pues, tiene que ser menor que 1 por el criterio de Courant. ¿Sí? Pero, realmente, para que esto más o menos funcione estable, es como 0.3. ¿No? Entonces, si uno tiene esta velocidad de fluido y esta limitación para tau, entonces, ¿el número de Reynolds es cuánto? 43 veces la dimensión característica. Esa es la dimensión característica. Entonces, la única forma de hacer números de Reynolds grandes es hacer simulaciones grandes. Y simulaciones grandes quiere decir muchas celdas, y muchas celdas quiere decir GPUs y todos los métodos de parametrización posibles, ¿no? Entonces, con CUDA sí podemos llegar más o menos a... O sea, con los programas de CUDA que ustedes tienen, corriendo en Power Collapse, pueden simular cosas de más o menos 3.000 por 3.000. Sin problemas. Entonces, o sea, dos dimensiones. Entonces, pues eso es la, o sea, ustedes por eso pueden hacer obstáculos del orden de, por ejemplo, si quieren dos placas, o sea, un río, y en la mitad un obstáculo, ¿sí? Visto desde arriba, o sea, dos bordes y un obstáculo, más o menos sí pueden hacer simulaciones del orden de que el obstáculo tenga un diámetro, por ejemplo, de 200 o de 500, ¿no? ¿Sabes qué? Entonces, si lo multiplican por 200, pues están en números de menos por allá de 1000, ¿no? O de 10.000. Pero no siempre uno, pero eso es 2D, ¿no? Si lo quieren hacer 3D, pues ya tienen que sacrificar unas cuantas celdas en esta dimensión, entonces ya hay, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para números de Reynolds más grandes? Pues hay dos métodos principales. ¿Sí? ¿No? Sí, porque estoy mejorando. Recuerda acerca de las GPU. Digamos, es muy distinto correr un modelo de Latin Boltzmann en una Nvidia GTX a jugar en un juego de estos de última generación. Y que, porque de pronto, pues uno juega y pues no puede durar un par de horas sin problemas. Sí, no hay problema. Sí, o sea, las Nvidia GTX y todo eso, y eso ha mejorado muchísimo. O sea, en los últimos 10 años, las tarjetas de NVIDIA han mejorado mucho. Las tarjetas de NVIDIA que nosotros empezamos a usar hace 10 años, es así. Si uno las ponía a trabajar 24 horas, 28 horas, se derretían. ¿No? O sea, nosotros derretimos un par de tarjetas tal y que, o sea, que estaba así la Model 1, ¿no? Y el chip estaba así derretido, o sea, con las letras derretidas, ¿no? Como si hubieran echado una autógrafa. ¿Sí? Como si lo hubieran hecho creme brulee. En serio, era impresionante, ¿no? Pero eso ha mejorado mucho, ¿sí? Y por ejemplo, y si ustedes son unos gamers sofisticados que tienen esas
esas torres que parecen una motocicleta, no se pueden montar. Sí. Tiene enfriado por líquido, yo no sé qué, no hay problema. ¿No? Ahora, las tarjetas Tesla, ¿cuál es la diferencia entre una GTX y una Tesla? Es que las Tesla primero tienen doble precisión, o sea, están hechas para doble, en lugar de dual. ¿Sí? Hablando de diferencias entre las tarjetas, ¿uno utilizaría cuadros para hacer las fotos? ¿Con cuadros? No sé qué tiene. Eso es otra línea. Ah, no lo sé. Okay. Pero se puede preguntar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que utilizas y has hecho tarjetas gráficas para los juegos, pero también empezó a hacer tarjetas gráficas para puntos científicos. Pero lo primero que hicieron es que fuera doble precisión y lo demás es que pudieran ser más, que pudieran estar, tener mejor refrigeración y pudieran estar conectadas 24/7, ¿no? También tienen más memoria RAM. Entonces, digamos, eso es lo que, pues, era la Tesla K40 hace como 6 años, ¿no? Después la K20, la K40, la K80, ahorita entonces son la PT100, por ejemplo, la P100, y ahora es la BT100, ¿no? Las Volta, ¿sí? Pero con una B ya uno puede ponerlo muy bien. Y las que uno tiene a disposición en Internet con CUDA son mejores, ¿no? Que las que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro servidor, que son K40. O sea, las que ustedes corren haciendo un lado son mejores todavía. Entonces, y además, ustedes ven que la tecnología es muy rápida, ¿no? O sea, realmente que uno vaya a tener una simulación que dure días, tiene que ser una simulación del clima o alguna cosa de ese estilo. O sea, la limitación no va a estar por ahí. La limitación va a estar en la memoria. ¿Cuánta memoria van a tener a disposición para su poder? Ahí es donde está la limitación. Entonces, sí, puedes utilizar GTX si tienes un computador con una tarjeta gráfica, hazlo, ¿no? Con una tarjeta NVIDIA, hazlo. ¿Sí? No se te va a dar. Bueno, entonces. Entonces, el primero, ¿no? Era subir la velocidad de poder subir el número de reyes. Entonces, hubo dos métodos principales para hacerlo. Uno se llama múltiples tiempos de relajación, ¿no? Y entonces, ¿cómo es ese proceso? Es así. ¿Sí? Este es el que tenemos con el que hicimos esta simulación, que todo evoluciona en un tiempo de relajación, ¿no? Entonces, el de múltiples tiempos de relajación es así. Uno tiene las funciones, por ejemplo, si yo tuviera 2.9, tengo 9 funciones. Y ahora me voy a inventar 9 cantidades macroscópicas, o sea, 9 campos, ¿no? Y entonces, la idea es que dos de ellos sean las cantidades que se suponen conservadas en equilibrio. O sea, que sean, uno debe ser la densidad, ¿sí? Y el otro debe ser J, el momento, que es ρ por 1, ¿no? Entonces, uno de ellos va a ser la densidad y el otro va a ser J, pero J es un vector. Entonces, en dos dimensiones, voy a tener JX y voy a tener JY. Y las otras cantidades, y la idea es que esas cantidades se pueden escribir como combinaciones lineales de estas. Claro, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, cuando ustedes hacen que la rueda de la sombra de la Z, entonces es una combinación lineal con coeficientes 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y cuando ustedes hacen rho por un J igual a la suma de las Z por las Z, ¿sí? Pues entonces la componente de X va a tener las componentes de los vectores como coeficientes. Y JY va a tener las coeficientes de los vectores mensuales en Y como coeficientes. Entonces, son combinaciones lineales. ¿Sí? ¿Y hacemos? ¿Tenemos 3? Pues no, las rellenaron. Pues así ahora. Por pura intuición, buscando cantidades que pueden ser interesantes. Entonces, por ejemplo, tienen la energía. Tienen el calor, flujo de calor, tienen el esfuerzo, o sea, las componentes, los componentes del estrés, ¿sí? ¿Cómo el calor tiene que ser? El flujo de calor, no, como el flujo de energía. Ah, es el flujo, ok. Es el flujo de energía. Y entonces, así, uno construye 9 cantidades que escogió, ¿no? Que incluyan esas 3 que son las que le importan, en función de las, de los,
de las nueve componentes, de las nueve funciones de distribución. Y entonces, como uno está haciendo una cosa lineal, entonces esto va a ser una matriz 9 por 9, que relaciona cada uno de estos valores como combinación lineal de estos. Entonces, perdón, no, pues la suma de las series, ¿no? Pero los coeficientes son 1, 1, 1, 1. O sea, ustedes tienen aquí el vector de fila, no sé por qué no aparece. El vector con una de las Fs, pues debería estar ahí. ¿Sería quien nunca lo hice? O sea, ¿o será que está corrido? No, señores, nunca lo hice. Bueno, las cosas que descubrimos. Entonces, porque esto fue un curso que editamos hace 4 años, ¿no? Bueno, ya hace 5 años. Entonces, bueno, entonces uno tiene esas cantidades. Entonces, el vector de las funciones se llama f. El vector de estas cantidades se llama rho, ¿no? Pues se llama barro en plata, o sea, radios. Y este que se calcula a partir de esto multiplicado por una matriz. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ahora lo que se hace. Ah, bueno, lo que se asume es que los momentos rho y j se conservan en las condiciones, ¿no? O sea, conservación de momento y conservación de densidad. Y entonces, ellos deberían no evolucionar. O sea, deberían mantenerse, ¿no? O sea, vamos a hacer que cada una de esas 9 cantidades evolucione con un tau diferente. Y la idea es que estos 3 no evolucionan. O sea, que se mantienen constantes y que los demás son los que se mezclan. Aquí está la definición, cómo se define incluso el equilibrio, cómo se define las funciones de equilibrio, cómo se define, por ejemplo, las secciones. Y entonces la idea central es que cada uno de estos momentos relaja con un tiempo diferente. Entonces, ¿cómo es? El nuevo es igual al antiguo menos 1 sobre tau, ¿no? La diferencia entre el antiguo y el equilibrio. Igual que como si fueran las series, ¿no? ¿Y quién es? Pero este es... Es una matriz diagonal. Entonces, los tres primeros, eso es, cada una de esas cantidades que estaban ahí, de esos 9 momentos, ¿no? De esas 9 combinaciones lineales de las funciones de equilibrio, evolucionaron con un tiempo diferente. Entonces, por ejemplo, esto es el 1 sobre tau. Es como si fuera un 1 sobre tau 3, un 1 sobre tau 4, un 1 sobre tau 5, un 1 sobre tau 6. ¿Cuáles son los tres primeros? 0, porque la idea es que no evolucione, que se conserve. Entonces, si ustedes ponen 0 acá, pues el nuevo es igual al antiguo. ¿Sí? Y entonces, y uno juega con esos parámetros para que dé simétrico y todo. Cosas y tal. Una de esas posibilidades, por ejemplo, es esta: diagonal 0, 0, 0, 3 por 2 menos S7 sobre 3 menos S7, y con esos valores, ¿no? Alguien puso esos balones y le funcionó bien para algunos tipos de problemas. Otros usan otros balones para el problema que están resolviendo, ¿no? O sea, que eso se vuelve como un arte. Uno tiene que utilizar ver qué balones usa, ¿no? En cada caso. Lo que hizo fue generar un poco de grados de libertad para poder fitar el problema. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo es la cosa? Pues, ¿cómo son estos RO? Pues, fácil. ¿Cómo es el RO? El RO se calcula a partir de las series. Como ustedes tienen valores para las series de equilibrio, ¿no? Pues hay un RO de equilibrio que simplemente la matriz N por las series de equilibrio. Y si entonces, ¿cómo queda la evolución? Pues la evolución es esta. Si ustedes desplazan RO por M por F, RO por M por F, RO por M, el RO de equilibrio como M por F de equilibrio, entonces eso les queda de esta manera. Y después hace un mes en la menos 1, les da que f mu es igual a la h menos n a la menos 1, será la matriz inversa por s por rho menos rho equilibrio. ¿No? Entonces uno calcula con las f's el rho, con las f's de equilibrio el rho equilibrio. Las mete acá, multiplicas por el s y después tienes el nuevo rho, y para calcular el nuevo f, pues multiplicas por la matriz a la menos 1. Entonces queda de esta manera. Esos coeficientes y la. Hay muchísimas versiones de este múltiples tiempos de regresión. ¿Sí? Hay diferentes formas de escoger las RO,
diferentes formas de escoger las heces. Este es uno, ¿sí? Pero hay muchísimos más. Y entonces, ustedes cuando buscan múltiples ejemplos de reacción, resulta que este usó estos parámetros, este otro usó estos parámetros, y entonces eso es una cosa muy variable, ¿sí? Estos que están acá, ¿sí? ¿Los usó Heider Pulido? Que fue el primer estudiante que tuvimos que hizo una simulación con múltiples ejemplos de reacción. ¿Sí? Estamos hablando como del 2010, ¿no? O más, o antes, creo que el 2007, 2008. Entonces, y usando estos valores de este artículo, ¿no? De la autonomía de estandarán y eso fue como en el 2000. Y con eso, entonces, por ejemplo, se puede simular la calle de enfocarme que ustedes ya hicieron, ¿sí? Y él simuló por ahí un Fórmula 1 y cosas así. Eso es, y también, y ese artículo es así. La prueba estándar para saber si está funcionando o no es simular esto. ¿Qué es eso? Eso es una cavidad cuadrada donde ustedes tienen aquí velocidad 0, velocidad 0, velocidad 0, y acá una velocidad constante. Entonces eso genera un vórtice. Y ese vórtice está más que estudiado y clasificado para diferentes números de Rayleigh. Entonces, ese simular eso es una prueba para un simulador de Nagin-Stokes. Es un test, ¿no? ¿Qué tanto se acerca a lo que ya se ha definido que es como el estándar? Entonces, usando lo que quieran, métodos espectrales, elementos finitos, dimensiones finitas, lo que sea. Entonces, es probarlo. ¿Sí? ¿Este estándar se definió teóricamente o computacionalmente? Se definió computacionalmente. O sea, lo simularon de diferentes formas diferentes y también lo miraron un poco experimentalmente, pero nunca con la precisión de lo numérico. Entonces, lo numérico se hizo de diferentes maneras hasta que todo el mundo se puso de acuerdo que por diferentes métodos daba eso. Y entonces, eso está tabulado. Pero para probar si eso funciona, solo con eso. ¿Sí? Entonces, Les doy un ejemplo, por ejemplo, más bien hagámoslo de forma histórica. Una de las primeras cosas que hicimos con el tipo de reacción ya nosotros acá fue simular la Sierra Grande de Santa Marta. Entonces, como ya les conté, la Sierra Grande de Santa Marta es plana, ¿no? Eso tiene una profundidad promedio de 1 metro. Entonces, no se simula directamente los... las ecuaciones que también esto, sino una versión que se llama aguas someras. Y esa es las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en profundidad. ¿Sí? O sea que la velocidad en X es la velocidad en X promediada en profundidad. La velocidad en Y promediada en profundidad. No hay velocidad en Z. Y en lugar de la velocidad en Z es una H, una profundidad de agua. Y entonces, este es un análisis normal. ¿Sí? Que fue propuesto por el INPI en 2008 que simula largas o menos. ¿Sí? Y ese tiene una reacción de simple, un único tipo de reacción y también tiene reacción de múltiples tipos de reacción. Y aquí se puede ver, por ejemplo, esta es una prueba. Este es otro test. ¿Sí? Este test es tener una presa y abrir, tumbar la pared de la presa y ver cómo se derrama el agua. Este es un test para aguas húmedas. Y este es lo que debe dar. ¿Sí? Allá es lo que debe dar y lo que dio. No se extinguen, ¿no? Este de acá es lo que debe dar y lo que dio. Aquí dio el que da bien, es con múltiples tipos de relación. Y este que hace ruido es con un único tipo de relación. Entonces, uno generalmente en simulación, lo de simulaciones, lo que hace es primero prueba algo conocido. Algo que tenga solución analítica o que tenga una solución estándar con la que uno pueda comparar. ¿No? Por ejemplo, este test o el otro. Y después de que uno ya dé cuenta que eso está bien, ahí sí se lanza lo desconocido. Entonces, con eso simulamos la ciénaga, como les decía, y bueno, y comparamos contra medidas experimentales, y las medidas experimentales sí tienen muchas variables que no tuvimos en cuenta, ¿no? O sea, nosotros simulamos la ciénaga solamente teniendo en cuenta dónde entraba, dónde el río se entraba y esas cosas.
y cuánto fue el patrón de vientos ese día que tomaron. Pero el agua no cae así. Las quebradas y los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta no tienen un flujo estable, sino que llovió y ¡uf! Se tenía una crecida impresionante, ¿no? La caleta. ¿Sí? Ese río que se le salió, ¿sí? Era un chorrito, o sea, era una cosa que uno podía hacer así y pasar, ¿no? Los ríos, las quebradas en zonas de montaña son peligrosísimas, ¿no? O sea, ustedes pueden estar ahí, bueno, si son geólogos en una visita de campo, echando pica, rompiendo el pachero, para ver si tienen al microscopio, ¿no? Con la lupa, para ver si tienen fósiles de polen, y con eso entonces a ver de qué edad son, ¿no? Y entonces, o pueden estar ahí tomando alguna muestra del agua, ¿no? Y haciendo limnología, y de pronto, ¡guau! Se llena la creciente. Entonces, eso es súper peligroso, y por eso las salidas de campo se tratan de hacer en verano. O así, que es donde no se va a crecer de esa manera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero, entonces eso no teníamos datos muy confiables de esto de acá, solamente los niveles de altura, ¿no? Entonces, por eso se ve que más o menos pelamos. Pero no tampoco que uno diga recuperamos los datos. ¿Sí? Eso es en la estación centro y esta es la estación de Clarín. ¿Esa es donde están? Centro es acá. ¿Sí? Y el Clarín creo que es aquí. Esa es de la estación de Clarín. Esas se midieron la profundidad, la velocidad y el establecimiento. Entonces, y esos son los datos. Este es el nivel del agua, o sea, la profundidad, y esta es la velocidad horizontal, ¿no? Y entonces en el centro, y esta es en el Clarín, y esta es... Entonces, los azules son los datos y los rojas son nuestra situación. Sí, o sea, apenas le pegamos como al orden en que variamos. Pero bueno, ya eso es algo. Ahora, entonces ya van, déjenme mostrarles esto. ¿Sí? Un momento. El último trabajo que hicimos con múltiples tiempos de relajación fue el semestre pasado. Entonces todavía aparece como alumna activa, ¿sí? Y lo hizo Lady Paula. Y entonces, ¿qué es lo que ella está haciendo? Entonces, ella encontró otro método de múltiples tiempos de relajación, ¿sí? Ahí está explicado, con otros parámetros, ¿no? Tuve que utilizar otros parámetros. ¿Y qué es lo que ella quería simular? Esto. O sea, un canal hecho en laboratorio, donde hay un suelo de arena, eso está cubierto hasta agua, a un cierto. Y hay un cilindro con un óxido. ¿Sí? Eso lo hemos tratado de hacer varias veces y cada vez nos acercamos un poco más a los resultados experimentales. Pero no es nada fácil. Y entonces, ¿cuál es la idea? El fluido se simula como una gaseosa. El suelo se simula como una pila de arena. O sea, cuando hay muchos granitos y si la pendiente es mayor que tanto, entonces hay una avalancha. ¿Sí? Y las partículas salen por el esfuerzo cortante cuando supera un umbral, que se llama el número de Schiff. Y después de eso se va moviendo, ¿sí? Con el campo molecular, y cuando llega al sitio, pues cae. Y para el fluido, entonces usamos la tisbona. Entonces el tisbona que ella usó es con múltiples tiempos de relajación, eso le permitió subir a números de Reynolds del orden de 5000, ¿no? Y entonces lo primero que hay que hacer es probar la cavidad, ¿no? Y entonces, estas, por ejemplo, son simulaciones de la cavidad, ¿sí? Y estos son los resultados. De comparar los datos de referencia para los perfiles de velocidad de la cavidad, que son los puntos azules, contra las simulaciones con diferentes valores de múltiples tipos de relación, ¿sí? De los parámetros de los tipos de relación de seguros, señores, este tipo de cosas. Y fíjense que da bastante bien, ¿no? Esos son con los terrenos
de 500, de 1000, ¿sí? Entonces, la cosa da bastante bien. Por ejemplo, esto es U sub X sobre U, U sub Y sobre U, y estos son para diferentes sitios de este, de esta... De este, de los bonos. O sea, el transporte acá se compara con los datos que están tabulados como referencia, y la cosa da bastante bien. Entonces, mi consejo es que si quieren utilizar múltiples tiempos de relajación, utilicen los resultados, los, el modelo exacto que trabajó Lili Paul, ¿no? Bueno, ahora déjenme contarles el otro método. Y el otro método se llama muestreo Lattice-Boltzmann entrópico. Perdón. Ajá. Entonces. Ajá. Listo. ¿Y esta fue la Sí, también sale. Sí, y de hecho eso nos está generando problemas porque esos vórtices que salen de aquí para allá erosionan en el suelo. ¿Sí? ¿Qué no pasa en la montaña? Pues debería pasar, pero entonces, pero como que lo erosionan más allá, lo está erosionando más adelante. ¿Saben qué estamos pensando en este momento? Que puede ser es que cuando un grano va y choca, puede generar más granos. ¿Sí? Eso se llama splash. O sea, tiene un nombre de sí. En las filas de arena, por ejemplo, es importantísimo. O sea, cuando un grano choca, entonces que veas flash, que veas más granos. ¿Sí? Y entonces, hablando con mi profesor que estuvo de visita por acá hace como un mes, ¿no? Entonces me dijo que él estaba simulando también cómo eran debajo del agua y que estaba utilizando el splash que había usado para simular sin más granos. Entonces vamos a poner el splash a ver qué sale, ¿no? Con eso ya cerramos el proyecto. Eso toca comunicarlo, ¿no? Ya hemos avanzado bastante en tener un resultado. Pero bueno, ahora. En los múltiples tiempos de reacción no los usa todo el mundo. Y este es el muestreo entrópico, ¿sí? Tampoco lo usa todo el mundo. Veamos qué es el análisis entrópico. El Lattice-Boltzmann entrópico es a partir de la siguiente idea. Déjenme ver a ver si tengo más bien una presentación. ¿Sí? Ajá. Listo. Sí, tengo una presentación. ¿Sí? Entonces, ver pantalla completa. Listo. Entonces, esta es la sustentación de Nelson final. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es... El Lattice-Boltzmann se vuelve inestable es cuando algunas de esas funciones se vuelven negativas. Eso es lo que genera la inestabilidad. Y entonces, cuando una de esas funciones de equilibrio se vuelve chiquita, entonces estamos acercándonos al peligro. Si se va acercando a cero, de pronto se vuelve negativo. Entonces, la idea que tuvieron fue reorganizarla para que las funciones de equilibrio se mantuvieran más o menos iguales unas a otras. Cuando ustedes tienen varias cosas que suman uno, ¿sí? Ustedes tienen varias probabilidades. Digamos, ustedes tienen que peso 1 más peso 2 más peso 3, para nuestro caso más peso 9, suman 1, ¿sí? Lo que cuando todas ellas son más o menos parecidas, se maximiza la entropía. La entropía calculada como menos la suma sobre los i de peso y logaritmo, pues lo hace natural, lo que ustedes quieran, de peso y. ¿Sí? Entonces, esta entropía se maximiza cuando todas son iguales. Entonces, la idea era hacer un cambio que maximizara la entropía. Y entonces, eso se puede entonces funciona bien, ¿sí? Utilizando
No, lattice Boltzmann, entonces, ¿qué hay que ver? Entonces, el lattice Boltzmann entrópico lo que hace es eso. ¿Para qué se ha usado? Se ha usado para hacer números de Reynolds muy altos, realmente altos, o sea, 10 a la 12, 10 a la 14. Eso ya puede permitir simular turbulencias, ¿sí? Pero presentan unos supercomputadores. ¿Cómo se logra eso? Se logra aumentando el orden de nuestro lattice Boltzmann. Los lattice Boltzmann que hemos trabajado en todo el curso son solo de segundo orden, ¿sí? Fíjense que hicimos expansiones hasta segundo orden y hicimos errores hasta segundo orden. ¿Uno puede ir más allá? Sí. Pero entonces tiene que hacer flechas que vayan a celdas más lejanas. Le presento D3Q41 y D3Q125. ¿No? Miller, por ejemplo, ha usado la T-Sportland de T3Q1000 algo. O sea, pues pucha, ¿no? Y entonces, y eso los usa, por ejemplo, para hacer relatividad general, ¿no? Entonces, bueno. Y esa es una de las primeras cosas. La otra es que uno tiene tiempo de cambiar de solución. Eso les voy a hablar ahorita aprovechando esta tesis, cómo se hace, ¿no? Pero entonces, con esto se puede aumentar el orden, pero hay que. Pero entonces. Ahí queda, bueno, lo voy a hacer como lo dije. Y la otra cosa es que para simular hay que aumentar la resolución en algunos sitios, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace para aumentar la resolución en un lattice Boltzmann? La primera forma de hacerlo es hacer un enmallado más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿sí? Y hacer que esas mallas chiquitas vaya con un tiempo más rápido que la malla grande, ¿sí? Eso se llama refinamiento de malla y les voy a contar en un momento cómo se hace. Pero ¿por qué lo necesitamos? Lo que Giovanni hizo en su tesis de maestría fue simular la capa límite alrededor de un plano o de un ángulo. ¿Qué es la capa límite? Es la región en donde, mira, eso se los puedo contar, ¿sí? Los que vieron fluidos conmigo ya el semestre pasado saben que es la capa límite, ¿cierto? Ahora me dicen, no me acuerdo. Y yo, ¡ay, no! ¿Sí? ¿Qué es la capa límite? La capa límite es la región, ¿sí? Que está cerca. La capa límite es la región que está cerca de un objeto, ¿sí? Aquí está bien. La capa límite está cerca de un objeto donde la viscosidad es importante. Y la viscosidad es importante cuando la viscosidad cambia rápido, desde acá hasta acá. O sea, la viscosidad por eso cambia rápido en esta parte donde están las cosas viscosas, y de ahí para afuera, ustedes pueden circular el fluido de posibilidad de la viscosidad. Lo que llamamos fluido potencial, ¿no? Los potenciales. Entonces, solamente en esta parte es que la cosa va a ser importante. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, entonces la capa límite puede ser laminar o puede ser turbulenta, ¿sí? El perfil es diferente. En el laminar es como una. Eso acaba de ser comprobado este año. O sea, hace como unos 3 meses hicieron una simulación con la suficiente precisión para poder simular la capa turbulenta y demostraron que sí es cierto. ¿Sí? Entonces, ustedes se imaginarán muy fácilmente que nosotros no hicimos esa simulación en la tesis de Giovanni, ¿no? Lo que nosotros simulamos fue la parte laminar. O sea, y la parte laminar tiene una solución teórica que es la solución de Blasius, ¿sí? Y esa solución se puede hacer, ¿sí? Y esa solución, la forma de la solución de Blasius es más o menos así. Este es el resultado final de uno de los resultados finales de la tesis de Giovanni. Esto de acá, esto es la solución de Blasius, y esta es la solución de la
y esto es utilizando criterio nuestro. Bueno, entropía y la tribuna, y esto es sumando el criterio nuestro, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar qué son esas tres cosas. Esta simulación que hicieron hace 3 meses para probar el perfil de la capa de límite que tenían que utilizar. Ah, que tenían que utilizar. ¿Qué métodos utilizaron? Large Tank Simulation. Tiene que utilizar. Para tocar cerrar, pero es que. Y eso se logró con un número de ellos de 500 que tampoco están. ¿Sí? Entonces, para lograr simular una capa límite, por ejemplo, hay que, uno pensaría que vamos a simular, por ejemplo, sobre este planito. Y entonces uno pensaría que este planito es todo lo que se necesita y que uno coloca una simulación de acá hasta acá. No, resulta que las fronteras son importantes. Y las fronteras tienen que estar bien lejos para que no afecten. Entonces tenemos un problema. Si las fronteras tienen que estar muy lejos y nosotros aquí necesitamos cerca una resolución muy grande, pues necesitamos una malla inmensa, que no hay memoria suficiente para poder modelar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer enmallados, o sea, ir aumentando la resolución a medida que nos vamos acercando aquí, 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 aquí. ¿Mm? Y aquí también está lo que es frontera inmersa. ¿Qué es frontera inmersa? Es, ustedes tienen, bueno, no, mejor no, se lo cuento ahorita después. Entonces, veamos el trabajo de Nelson para el entrópico y ya entro en las otras cosas. Entonces, ¿cómo es el método de la función de Nelson? Entonces, es así. Uno tiene un solo tiempo de reacción, uno soltado, como siempre, pero ahora el citado lo vamos a escribir como 1 sobre alfa de x t menos beta. ¿Sí? ¿Qué es alfa y qué es beta? ¿No? Beta es una constante, se calcula así a partir de la viscosidad que uno quiere. Y alfa, en cambio, es una cosa adaptativa. Uno puede calcular la entropía. Yo no quería hacer. Venga, la escribimos H para que quede igual ahí. ¿Sí? Uno escribe así. ¿Sí? Sin el menos. Entonces, este H es la suma sobre todas las direcciones de la función de distribución por el logaritmo de la función de distribución dividido por el peso correspondiente. Y así entonces se le define la entropía a la celda. Entonces, a cada celda se le calcula su entropía. Y entonces, la idea es que H de F se calcula como el que teníamos más un alfa por el F de equilibrio menos F. ¿Sí? Y entonces lo que uno quiere es que esto, que el H se maximice. ¿Sí? Y entonces, la forma de lograrlo es que este alfa dé lo mismo. O sea, que si ustedes colocan el alfa acá como un valor, ¿sí? Y calculan esto y calculan la entropía, dé lo mismo que el valor original. Entonces, digamos que esto es, tratar de encontrar, es una ecuación, tratar de encontrar este alfa. Para que H de F es lo mismo que H de F más alfa de F. Ese alfa es el que se mete acá y eso lo que va a hacer es maximizar H. ¿Mm? Bueno. Esa es mi fecha de receta de chica, no veo dónde salió. ¿Sí? Y entonces, con las funciones de distribución se calcula las cantidades macroscópicas, con las cantidades macroscópicas se calcula la función de equilibrio. La función de equilibrio es un poco diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? Y la variable alfa se obtiene a partir de esto. Y entonces se calcula la evolución. ¿Sí? Si es solo así o si es un forzamiento que no se puede hacer. O sea, ¿cuál es la receta de cocina? La receta de cocina es: 1. Calcule las cantidades macroscópicas. Con 2. Con las cantidades macroscópicas calcule las funciones de equilibrio, pero de esta manera. ¿Sí? Con las funciones de equilibrio, con las funciones de equilibrio nuevas, entonces ahora hay el alfa que cumple esto. Y ese alfa lo metes aquí y ese es el beta que tiene que ver con la viscosidad. ¿Sí? Con esto se pueden lograr números de reinos muy altos. ¿Sí? O sea, pues viendo esta receta de cocina, ¿por qué necesitamos tantos más FUS como nos gusta ahorita? Ah, porque con esto no se llega tan lejos. O sea, solamente se llega con una simulación chiquita, ¿sí? Se llega
más o menos como los mismos órdenes que, la, que el múltiple tiempo de relación. O sea, por ahí como a dos de 2000 y todo eso. Entonces, si uno quiere ir a números muchísimo más altos, entonces tiene que meterse en ese yo de hacer una disolución de orden mucho más alto. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, los que usan múltiples tiempos de relación dicen, nuestro método es el único en que creemos. Y eso solamente funciona ahí. Los de entrópico dicen, no, nosotros no sé qué. ¿Y saben qué pasó? Se pelearon. Entonces, los de Lu, ¿no? Que fue el que propuso múltiples tiempos de relación hace 20 años, son una escuela con los franceses, con Lumière, ¿sí? Que trabaja, por ejemplo, en la Universidad de Marsella y con tal, ellos formaron un grupito. Y los que trabajan en el entrópico, ¿sí? Que son el que es Ilya Kazin, que fue el que se lo inventó, ¿sí? Él es ruso, pero trabaja en el ETH del Sur, ¿no? Y con todos y con los italianos, con que trabajan, formaron otro grupo. Y entonces, la pelea es de tal punto que si uno tiene la mala fortuna de hacer un entrópico y le cae el evaluador al otro, mejor dicho, y si no sé qué, entonces cada uno hizo un congreso aparte. El congreso de los que trabajan en múltiples tiempos de relación se llama el ICME, ¿sí? Y el de los que trabajan en trópico se llama el DSFD, Discrete Simulation Fluid Dynamics, ¿no? Y los congresos son anuales. O sea, y son dos. Entonces, pues, imagínense, o sea, ¿cuánta gente trabaja en la tecnología en el mundo? Ahorita muchos más, ¿no? Pero digamos, hace 10 años eran por ahí 400 pelagatos. Sí, y hicieron dos congresos anuales, ¿no? Entonces, no. Yo he estado en varios de CFD, ¿no? He estado como en tres y mis estudiantes han estado como en otros tres y en el ICMES hemos estado como dos, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque al principio no sabíamos qué congreso era, fuimos al ICMES. Y habíamos dicho, no van a ir al TSD, que es en Brasil. ¿En serio? ¿Un congreso en Brasil sobre la tecnología? Y Rus, y sí podía, y yo precisamente había sido invitado a un congreso en Brasil esa misma semana. Entonces lo que hice fue cambiar el pasaje que me habían dado para ir a ese congreso, ¿sí? Y estuve lunes, martes, miércoles en TSD, y miércoles, jueves y viernes, medio miércoles en el otro congreso. No, en dos ciudades diferentes, en Brasil, una en Florianópolis y la otra en Nuevo, bueno, mejor dicho. Pero entonces, y son, los dos congresos son muy buenos. Este está más aplicado con la ingeniería, este tiene más cosas de física, ¿no? O sea, se ven cosas más, más generales, en este se ven más que todo fluidos. En este sí se ven otras cosas. Bueno, entonces ahí está el chisme, ¿no? Y nada, ¿qué hacen las fases? Y todos los que trabajamos ambas cosas, pues vamos. Bueno. Entonces, lo primero que se hace es un perfil de Poisson, por ejemplo, sí, fue lo primero que él hizo, y entonces la idea era hacer la solución de Blasius, y la solución de Blasius se debe hacer esta modelación que ya les dije, ¿no? O sea, la capa límite alrededor de, una, de un semiplano, ¿sí? Y ahí está como es la cosa y todo eso y tal, y entonces, pues se llega hasta cierto punto, que era este, pero entonces tocaba hacer refinamiento de malla, o sea, las paredes tenían que estar mucho más lejos. Entonces, déjenme contarles cómo es el refinamiento de malla. El refinamiento de malla que se utiliza generalmente en la disolución, ya les voy a mostrar otra forma de hacerlo, ¿sí? Pero el refinamiento de malla que se usa más en la disolución consiste en esto. Imagínense que ustedes tienen una malla grande y una malla chiquita. Y la malla chiquita es la mitad de la malla grande. ¿Listos? Entonces, uno, pues primero que todo, las velocidades aquí en la malla chiquita son la mitad de grande de la malla grande. Entonces, ¿cómo debería uno hacer la actualización? Pues la actualización la tienes que hacer así. ¿Sí? La malla chiquita tiene que ir al doble del ritmo de la malla grande. ¿Sí? Si tú tienes una parte donde estás con la malla grande y otra parte chiquita donde estás la malla chiquita, entonces, ¿cómo se hace para pasar de la malla grande a la malla chiquita? ¿No? Se hace interpolando. ¿Cómo se hace para pasar de la malla chiquita a la malla grande? Promediando. ¿Sí? Entonces, uno, la malla chiquita alimenta los valores de la malla grande promediándolos. Y la malla grande, las fronteras de la malla grande, pues tienen que ser medidas por la malla chiquita interpolando. Listo, eso es todo.
O sea, aquí puede que esté escrito de otra manera en todas esas páginas y tal, pero lo que les acabo de decir es, no es más. Con eso no más, se pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, hay una empresa, ¿sí? Que se llama... Ahora se me va a olvidar el nombre. ¡Ay, Dios! Un momentico. ¿No? ¡Uf! ¡Ay, Dios! Un momento. Simula, la empresa simula a la aerodinámica de aviones, carros, camiones. ¿Sí? Y usa la misma. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que la contratan? Mitsubishi, no sé qué puedo decir. ¿Sí? Y allí trabajó, y creo que todavía sigue trabajando, desde hace más de 10 años, María Elena Gavilán, que se graduó de física acá. ¿Sí? Entonces, espérense, porque hace mucho tiempo... Cars. Venga, a ver. ¿Cómo se llama la empresa? Voy a hacer otra cosa. A ver si no los aburro. María Elena Gavilán. ¿Sí? Eso. Ella es María Elena Gavilán. ¿Sí? Y ella trabaja en... En la página de LinkedIn. ¿Dónde está la página de LinkedIn? Eso. Entonces, ¿y dónde puede uno ver la historia, la experiencia? MathWorks, donde está trabajando ahorita, y le consultan esa, EXA. La empresa es EXA. ¿Sí? Ah, pero esto es LinkedIn. Ajá, no, un momentico. Es EXA. EXA, bueno. Sí, y este me da, pero me manda a la página de LinkedIn de EXA. Ah, sí, señor, muchas gracias. Sí, eso es lo que ellos hacen. O sea, simulan camiones y cosas de esas utilizando la. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Haciendo dinámica de red. ¿Sí? Eso hay un poco de secretos y cosas, ¿no? María Elena, por ejemplo, hace unos 3 años nos dio una conferencia y no pudo contar muchas cosas. No, hace 2 años. Como la universidad estaba cerrada, ¿sí? Entonces, la reunión se hizo en el salón popular de Pentecostal. Sí, allá dio la charla. Y decía, bueno, ¿es que les puede hacer así y así? Y ahí hay un par de secretos que no les puedo contar. Y así, ta, 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 ta. ¿No? Claro, porque están viviendo de eso, ¿no? Entonces ellos pueden simular, por ejemplo, desde cuál es la aerodinámica de un carro, ¿sí? Y qué hay que ponerle debajo para que mejore su aerodinámica, hasta, por ejemplo, el ruido que genera el espejo retrovisor, ¿no? Y el ruido, o sea, el espejo retrovisor genera un movimiento turbulento que hay que ver entre las ventanas y el otro. Entonces hay que diseñarlo de forma adecuada para eso. O si ustedes, por ejemplo, han visto las camionetas, por ejemplo, la SUV, ¿no? De la, por ejemplo, de Chevrolet. ¿Cómo es que se llama? La que se vende acá, que se hace aquí. Okay. O bueno, la Mitsubishi, ¿no? Por ejemplo, la Mitsubishi es la Quan Shai, ¿no? Y la Mitsubishi. Bueno, la próxima vez que vean una camioneta, miren que muchas de ellas por debajo, por la parte de atrás, tienen una placa, ¿no? Esa placa la diseñó EXA. Y esa fue para disminuir la turbulencia atrás y de esa manera entonces disminuir la diferencia de presiones entre adelante y atrás y entonces eso disminuye la fuerza de arrastre. ¿Y qué es? Entonces eso mejora el coeficiente de arrastre, ¿no? Y disminuir el coeficiente de arrastre quiere decir que uno puede hacer con menos fuerza llegar a la misma velocidad, o sea, gastando menos gasolina. O sea, una de las cosas que define el consumo de gasolina, ¿sí? Es que no se haga turbulencia antes, porque se disminuye. Entonces, por ejemplo, cuando se le pone un alerón al carro, lo que eso hace es pegarlo más al piso
bien, porque entonces uno puede coger la estructura más rápido, pero se tira la gasolina virgen. ¿Sí? Entonces, ponerle un alerón y es aumentar el consumo. O sea, ustedes van a echarle más gasolina al carro. ¿Sí? Pero bueno, pueden coger las curvas más rápido. Pero en general, sí, yo prefiero no gastar tanto en los cientos. No hacen una. La gente es en carreras. Claro, en carreras. Y en carretera. O sea, si no se la pasa en carretera, el alerón puede ser importante, ¿no? Pero también puede gastar mucha gasolina. También puede ser negocio duro, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, la aerodinámica de los camiones es fundamental. O sea, mejorar la aerodinámica de los camiones es disminuir el consumo de gasolina un montón. ¿Sí? Entonces, claro, entonces ahí está la cosa, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con esto. Bien. Entonces, bueno. Entonces, hay que hacer eso, que es simplemente lo que les acabo de decir. Entonces, por ejemplo, para poder circular el perfil laminar, ¿sí? Y pegarle la solución de brazos, Giovanni tuvo que hacer 5 niveles de refinamiento. O sea, un refinamiento 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de refinación. ¿Sí? Entonces eso era, pues así, ¿no? ¿Qué se imagina? ¿No? O sea... Para poder hacerlo. Y aún así, fíjense que no le daba todavía bien, ¿no? Entonces, ¿qué tocó hacer? Hacer algo más que se llama frontera inmersa. ¿Qué es frontera inmersa? Ustedes tienen un lattice y las separaciones del lattice son grandes, ¿no? Y ustedes quieren simular la fuerza que, por ejemplo, el fluido hace sobre un obstáculo, pero el obstáculo tiene una forma especial y entonces, ¿qué es? Y la resolución para dar la forma es más chiquita que el lattice, o sea, el lattice es muy grueso, ¿sí? O sea, el lattice está aquí, 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 y el objeto pasa es por acá. Entonces, ¿qué se hace para poder calcular cuál es la fuerza aquí? ¿No? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen la presión y quieren interpolar acá, entonces se hace por interpolación. ¿Les suena conocido? El taller. ¿Sí? Y después de que ustedes, entonces, ahí, ustedes tienen que cumplir la condición de frontera de un objeto inmerso en un fluido. ¿Cuál es? Que la velocidad del fluido pegado al objeto es la misma velocidad del objeto. Eso se llama la condición de no slip. ¿Sí? Abro paréntesis. Esa condición es solamente válida si uno está en una escala más o menos macroscópica. ¿Sí? Si uno se pega ya más chiquito, va a ver que esa condición no se cumple tanto. Y ahí entonces empieza a haber adherencias, capilaridades y cosas de ese estilo que para algunas aplicaciones son súper importantes. Por ejemplo, cuando se hace microfluidica, o sea, cuando uno va a hacer, por ejemplo, una reacción química sobre una tarjeta de crédito, o sea, con tubitos así chiquiticos y no sé qué cosas y tal, que son producidos por litografía, ¿no? O por otro, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Es importantísimo esa parte. Entonces, ya no tiene una condición de los dips, sino diferente. Por ejemplo, el profesor Carlos Putin, ¿sí? De ingeniería mecánica, que trabaja fluidos, que es el recurso de la computación fluid dynamics, él trabaja eso. Pero bueno, pum, cierro paréntesis. Entonces, uno calcula la condición de los slip pipe, y entonces uno calcula qué fuerza tendría que uno. Entonces, ahí qué pasa, la velocidad del fluido no corresponde a la velocidad del objeto. Entonces, uno dice, ¿qué fuerza tendría que yo hacer al fluido para que coincida? Y esa fuerza sería la fuerza que hay que hacer al lattice forward, el forzamiento que hay que sumarle al lattice forward para que las fuerzas coincidan en el siguiente paso de tiempo. Bueno, pero eso lo calculé aquí. ¿Y ahora qué hago? Pues tengo, y los celdas están acá. Entonces, ¿qué hago? Devuelvo esto hacia las celdas. ¿Cómo va uno de las celdas al punto y del punto a las celdas? Ustedes dirán, un momentico, la interpolación la vimos porque está en el ejercicio, pero ¿cómo es que uno se devuelve? Bueno, la interpolación que ustedes están haciendo es un caso súper sencillo de algo que es una teoría mucho más general. ¿Sí? Y la teoría más general es coger un dato, distribuirlo en un espacio, y eso se llama interpolación interna. ¿Qué es esa vaina? Imagínense que ustedes tienen
un borrador, cosa que no traje. ¿Sí? Bueno, lo siento. Entonces, imagínense ustedes, ustedes tienen datos y quieren hacer, quieren estimar la densidad de probabilidad de esos datos. O sea, imagínense ustedes, si quieren de eso, tratar de sacar cuál es la probabilidad de que aparezca un dato. ¿Cierto? Esto es X. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca un valor de X? ¿Qué hemos aprendido a hacer toda la vida? Un histograma. ¿Cierto? ¿Qué hace uno? Divide uno en pedacitos. Y entonces en este pedacito, por cada una de estas cosas, más un bloquecito. Y entonces en este pedacito hay dos bloquecitos. En este hay cero, aquí hay dos bloquecitos, aquí hay uno, aquí hay cuatro. Y aquí hay uno. Aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay dos. Y más o menos esta curva, se supone que nos da una idea de cómo es la probabilidad. ¿Bien? Ok, ahora déjenme contarles, esa es la primera aproximación para estimar algo. ¿Qué cosas, hay cosas más sofisticadas? ¿Cuáles son? Cada vez que ustedes ponen un punto ahí, es como si estuvieran poniendo un delta dirac. ¿Sí? De probabilidad, o sea, está ahí en ese punto, vale 0, claro, el área vale 1. ¿Sí? Y entonces, cada es como si tuvieran, en cada punto de eso es un delta dirac. Todos iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cayeron tres datos, aquí cayeron un dato, y no sé. Esa es un área de uno. Esa área está solo concentrada en un punto. Ahora, dispersémosla en una región más allá del punto. Eso lo podemos hacer por una función cualquiera cuya área por debajo sea uno. Y pues, si uno no tiene ninguna cosa que le diga que se va más a la derecha que a la izquierda, podemos hacer que es una función simétrica. Podríamos utilizar una... Y entonces, esto, si sumo las opciones, si ahora sumo las opciones, voy a tener una función que es más... ¿Sí? Que es una mejor aproximación. Yo lo hubiera podido hacer también acá, pues, déjenme mostrárselos como un paso intermedio. Yo puedo coger cada punto de estos, y en lugar de tener histograma fijo, alrededor de cada punto poner el bloquecito. Entonces, donde estaba este punto, ahí pongo un bloquecito. Donde estaba este punto, pongo un bloquecito. Donde estaba este punto, pongo un bloquecito. Donde estaba este punto, pongo un bloquecito. Y lo que voy a hacer después es sumar los bloquecitos. Entonces, estas funciones a trozos se suman, ¿no? Y producen una cosa como así. Y eso parece una aproximación más parecida a lo que, a esto que estoy teniendo aquí abajo. ¿Sí? La forma, ustedes además de gaussianas pueden utilizar otras funciones. Por ejemplo, hay gente que utiliza seno de x sobre x. ¿Sí? Pero eso tiene por los valores negativos. ¿Será problema? Bueno, de pronto sí. Entonces hay uno que tiene que mochar. Hay otras personas que utilizan, por ejemplo, esta función. Esta es una función cuadrática. ¿Sí? Que va de acá a acá, de aquí vale 0, aquí vale 0, aquí entra así, sube, baja y hace así. O voy a utilizar otras funciones de ese estilo. Todos ellos se llaman kernels. Entonces uno escoge un kernel y le hace así. Ahora, obviamente, la aproximación, la línea roja va a cambiar dependiendo del ancho que ustedes le pongan a su kernel, ¿no? Que es lo mismo que pasa acá. Ustedes si cambian el tamaño del bin, pues la forma va a ser diferente. Si ustedes cambian aquí el tamaño, el ancho del pedacito también va a ser diferente. Entonces uno tiene que cuadrarlo. Si es demasiado angosto, van a tener solo picos. Si es demasiado ancho, van a tener una función constante. Entonces, ¿cuál escogemos? A ojo. O sea, miren, nosotros, uno espera, ¿sí?, que muchas cosas sean... que haga un criterio matemático que le diga a uno cómo hacerlo, ¿no? Bueno, eso es después de que se ha trabajado mucho, ¿sí? O sea, al principio lo único que hay es el ojo, la intuición, probar y ensayo y error, ¿no? Y solamente la acumulación de esa experiencia llega a uno a decir, mire, esto se parece a no sé qué, de pronto podría utilizar este criterio, oye, este criterio funciona bien, escribamos de manera matemática, ¿sí? Entonces, eso se llaman kernels. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De cada punto, en lugar de, para interpolar, en lugar de hacer que calculemos este menos este, como estaba haciendo en el taller,
de cada punto, coge uno el valor y lo expande sobre todos los puntos cercanos. Y el valor que toma en cada punto cercano es el que tenía en el punto multiplicado por esta altura. ¿Sí? O sea, que alguien lo distribuye entre los diferentes puntos. Y entonces a este punto le va a llegar información de él, de él, de él, de él, de él, de pronto, de él, de pronto, o sea, de todos los puntos, llega la información. Y ahí es que uno mira cuál es la velocidad que recibe en ese punto. O sea, que el kernel recibió para dispersar la información, ¿no? Para, digamos, lo que estaba concentrado como un delta irá, expandirlo sobre una zona más grande, se va a hacer kernel. Y después, ya sé cuál es, y ahí calculo cuál es la velocidad que tengo, cuál es la velocidad que debería tener, qué fuerza tengo que hacer para que las velocidades queden iguales. Y ahí ese resultado lo vuelvo a expandir. La fuerza que calculo la fuerza y la expando sobre todos estos puntos, y entonces me sumo a cada punto la fuerza que tiene que hacer. Eso se hace sobre todos los puntos de la frontera. Y ese es el método de frontera inversa. Ese método no es solamente el axónico. Ese método se usa en diferencias finitas, se usa en elementos finitos. Es cómo solucionar el problema de que la malla es mucho más grande que la resolución que necesito para los objetos. Entonces, ahí no tengo que hacer celdas más pequeñas, sino que hago un poco, ¿no?, de interpolación de salivo en mi chica, pero no tengo que hacer celdas más pequeñas. O sea, estoy ahorrando mi volumen a costa de aumentar el tiempo de cómputo. ¿Sí se da cuenta? Y eso sí que pasa. Creo que incluso es un teorema de teoría de computación, pero no estoy seguro, ¿no? O sea, las dos cosas son así. O sea, ustedes pueden hacer problemas mucho más lentos, ¿sí? Pero consumiendo más memoria. Y si quieren ahorrar memoria, pues van a hacer problemas más lentos. Tienen que hacer muchos más cosas. Bueno, ese es el método de frontera inversa. Y con frontera inversa, entonces la cosa es M2. Entonces esto es uno de sus resultados finales. Esto es la solución teórica, es la que era. Esto es la solución con solamente muchos refinamientos, con 5 niveles de refinamiento en la malla, pero sin frontera inversa, y este ya es con frontera inversa. O sea, con frontera inversa es muy bien, ¿no? Cuando ya le fagó bien, entonces ahí sí nos pudimos ir a lo desconocido. O sea, si ya tenemos, reproducimos lo conocido, ahora sí vamos a lo desconocido. Y lo desconocido es una ala de avión. Una ala de avión tipo NGC, no sé qué cosas, ¿no? O sea, todas son con las transformaciones de Zhukovsky. Y entonces esas están datadas, entonces hacer tales coeficientes de la transformación de Zhukovsky da esta ala, hacer esto otros da esta ala, y entonces esta es el NAC00, NDACA002. Y así hay diferentes. Y entonces con estas, entonces sí se puede comparar, haciendo el mismo razonamiento, lo que está reportado con lo que nosotros obtuvimos. ¿Sí? Para la capa límite, o sea, cómo cambia la velocidad cuando yo me voy moviendo así, o cómo acciones diferentes, lo que estamos traficando aquí es la presión cuando yo me muevo sobre el área. Entonces, para diferentes puntos de la capa, la presión. ¿No? Esto es, se llama el coeficiente de presión, pero realmente es la presión. O sea, es la presión al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado con la que está entrando el aire. ¿No? Bueno. Y para más rápido, si ya no da también. Listo. Eso era para contarles cómo era el método entrópico y cómo es la mucha suerte. Bueno. Ok. Esa es la única forma de hacer resoluciones más grandes en un sitio. Hay otras formas. Y en eso hemos trabajado también bastante y hay resultados bonitos. Entonces, déjenme contarles eso. ¿Alguna pregunta de este pedacito mientras que...? Entonces, déjenme les cuento esto. A ver, un momentico. ¿Sí? Pero... esto últimamente se habla bastante del LATIS-UCD, que es una técnica para descifrar cromodinámica cuántica. Sí. ¿Eso es LATIS-Boltzmann? No. LATIS-UCD es otra cosa. Tiene más que ver con Monte Carlo. ¿Sí?
Lo sé y te puedo mostrar. Digamos, si quieres al final de clase, te lo muestro. La discusión tiene que ver es con que uno define, digamos, sobre el espacio y el tiempo. Uno trata de simular, o sea, define una función de partición. Sí, tiene que ver esto con la característica, define una función de partición. Y con la función de partición se puede expresar como la suma sobre plaquetas. Y entonces las plaquetas uno las recorre en una dimensión y le da unas cantidades que son importantes en la discusión. ¿Sí? Es como discretizar el espacio donde uno va a calcular los campos de discusión. ¿Sí? Te lo puedo, eso lo trabajé un poquito en mi tesis de doctoral, pero entonces te lo puedo mostrar ahorita después. Y entonces, ¿cuál es? Bueno, o sea, no sé si todas las simulaciones corren. Ah, tengo otra más reciente que seguramente las simulaciones sí corren, porque fue antes de cambiar el computador. Entonces, ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Es liberarnos de las cajitas. Todos los gráficos que hemos hecho son con cajitas. Pero diferencias finitas elementos finitos tiene la ventaja de que uno puede simular con cajas de diferentes maneras y cosas y aumentar la resolución solamente en ciertos sitios, ¿no? Entonces, ¿le podemos dotar esa misma propiedad a Lattice Boltzmann? Pues sí. ¿Sí? Aquí está, simplemente ustedes ya saben que es un método de Lattice Boltzmann. No hay necesidad de que les cuente. Saltémonos toda esa vaina y tal. ¿Sí? Entonces, hablemos de cajitas, de cosas sin coordenadas generalizadas. Entonces, ¿por qué coordenadas generalizadas? Porque, por ejemplo, si uno tiene superficies curvas y uno quiere calcular el flujo alrededor de superficies curvas o las cuadradas, pues entonces la única forma que podría simular uno superficies curvas con cubitos es aproximando así, ¿no? O sea, lo que se llama aproximaciones de escalera. Por otro lado, si uno tiene, por ejemplo, algo que tiene simetría axial, por ejemplo, ustedes están calculando el campo electromagnético dentro de un tubo, una línea de transmisión, ¿sí? Ustedes saben que eso tiene simetría axial, pero con cubitos solamente podrían hacer las simulaciones tridimensionales. No podrían aprovechar que es bidimensional y hacer la simetría, ¿no? Entonces, y también a mí me gustaría aumentar la resolución en ciertos sitios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si trabajamos una forma de hacerlo diferente a la de Mayes, es utilizar coordenadas generalizadas. O sea, poder utilizar, por ejemplo, cilíndricas o esféricas o cualquier transformación conforme que coja los cubitos y se las vuelva de otra manera. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, en el espacio real vamos a tener curvas. ¿Sí? Celdas curvadas. No cubitos, sino con formas muy raras. ¿Sí? Y la idea es poder utilizar transformaciones por forma. O sea, que si ustedes tienen algo, si ustedes tienen, por ejemplo, una cuadrícula en el computador, que por una transformación conforme, eso se vuelva una cosa rara. Se vuelva algo así. ¿Sí? Entonces, claro, eso me va a permitir, por ejemplo, aumentar la resolución solamente en ciertos sitios, cosa lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo? Entonces, la idea es que el computador siga haciendo esto, pero en el espacio real sea esto. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que en el espacio real vamos a tener la ecuación que queremos simular, por ejemplo, la ecuación de ondas. Pero en el computador vamos a simular la ecuación de onda con los términos generalizados que surgen de tener esto. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, aquí vamos a simular como si estuviéramos simulando una ecuación diferente, ¿sí? Con unos términos todos raros, que cuando hagamos la transformación de coordenadas, nos dé solamente la ecuación de onda. ¿Sí? Y aquí, pues, las condiciones de frontera van a ser, por ejemplo, si yo tengo una condición de frontera que aquí, de Boltzmann o de dos clips o cosas de estilo, la condición va a estar acá. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se hace? Entonces, por ejemplo, Miller fue el primero, bueno, hubo dos personas que hicieron esto al tiempo casi. Uno fue Miller, en su tesis del 2012, y el otro fue Gurinsky, ¿sí? Que lo hizo en dos dimensiones en el 2012 también. ¿Sí?
La diferencia entre los métodos y Miller lo hizo en tres dimensiones, y bueno, mejor dicho, de todas las formas posibles, ¿no? Incluso trabajando en como cosas de relatividad general, por ejemplo, en campos que fueran completamente aleatorios, y así que muchos inventaron unas cosas llamadas eso campos lógicos, no sé qué. Bueno, entonces, o por ejemplo, el flujo alrededor de una esfera rodeada de una esfera fluida, ¿no? Cosas así. La diferencia es esta. Burdinsky utiliza es jacobianos, ¿no? Que es como cambia el área de un punto a otro cuando hay una transformación. Miller, y que es, por ejemplo, el método que utiliza los elementos finitos. Miller lo hizo fue con los símbolos de Christoffel y el tensor métrico de la transformación. Y eso lo hizo para fluidos, y entonces nosotros lo queríamos hacer para difusión, y para ondas, y para campos electromagnéticos. Entonces, difusión. Esta es la ecuación de atracción difusión. No quiero pasarme. Tengo que entender. Esta es la ecuación de atracción difusión. Esta es la ecuación que gobierna cómo se mueve un contaminante en el agua o en el aire. Si ustedes solamente tienen difusión, por ejemplo, entonces una gaussiana se va moviendo así, así, así. Advección es que eso no está pasando, eso pasa en un fluido estático. Por ejemplo, si ustedes echan una gota de contaminante, una gota de tinta en el agua, ustedes ven que la costa se va a ampliar, ¿no? Pues en el agua, una gota de tinta no funciona también, ¿no? Porque tienen, ustedes van a ver todos los vórtices y todo eso. Más bien piensen que destapan un perfume o echan sal, ¿no? Si echan sal, entonces eso sí se va moviendo por el movimiento de los choques de las puentes. Lo van ampliando. Eso es que funciona. Si hay, eso es sobre un fluido quieto. Si el fluido se está moviendo, eso se le suma el efecto de que el agua se lo va llevando. Eso se llama advección y difusión. Y la ecuación de advección y difusión es esta. O sea, esto es solo advección, esto es solo difusión y esto es advección con difusión. Y por ejemplo, piensen en un río. Tienen un río y echan una línea de colorante de un lado a otro y ven cómo eso se va deformando. Pero no solamente se lo lleva el río, sino que también se va difundiendo, se va echando. Eso es la advección y difusión. La advección y difusión es fundamental para muchas cosas. Sedimentos, cromatografía, la transferencia de calor también se hace en la advección y difusión. Cuando ustedes tienen un fluido que va llevando, entonces la temperatura como se va moviendo es la advección y difusión. ¿Sí? Entonces, este es un lápiz Boltzmann que simula la ecuación de advección y difusión. Este lápiz Boltzmann solamente es muy fácil. La ecuación de equilibrio que estoy poniendo acá es la misma de fluidos, solamente que la velocidad es externa. O sea, si la velocidad es impuesta de afuera, ya pueden simular difusión. Ya pueden simular advección y difusión. Listo. Pero si ustedes tienen un término de fuente, ese término de fuente se agrega de esta manera. O sea, esta es la receta de cocina para agregar el término de fuente. La constante de difusión está dada por tau. ¿Sí? Profe, eso es solo de que el echar una línea de tinta en el río es inversión en el experimento. Nosotros no, pero los que trabajan en hidráulica sí lo hacen todo el tiempo. Okay. Ellos echan tinta o echan sal. Y después, ¿dónde miden dónde llegó la sal? Miren la conductividad. Entonces, por ejemplo, y esto es una foto bonita, es un río así tan chiquito, no sé qué cosa está. Ellos lo hacen en las quebradas que bajan de la calle. ¿Sí? Entonces, echan la sal, miran cuánto tiempo se demora en llegar la sal al otro lado, entonces ven un pulso de sal, ¿no? Un pulso de conductividad. Uy, si fuera sal, si fuera sal, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró? Entonces, primero saben qué velocidad trae el fluido en la quebrada, ¿sí? Y cosas así, ¿no? Bien, entonces, este método, por ejemplo, propuso en el 2008 cómo sumar un término de fuente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, para grabarnos sobre el ASCII del SAS, se hace lo siguiente. Esta es la ecuación de difusión. Si yo la escribo con el ASCII del SAS, tengo que escribir la divergencia y el laplaciano en coordenadas generalizadas. Y esas están aquí con el tensor métrico y con los símbolos de Christoffel. ¿Sí? O sea, eso no es para relativamente para la teoría general.
Eso es para cuando ustedes hacen transformaciones de propiedades, pueden definir tensor métrico de partir de tensor métrico de los símbolos de Christoffel. Listo, ya lo tengo. Entonces, el tensor métrico es el de los símbolos de Christoffel que se calcula a partir del tensor métrico. Y entonces lo que queremos es que el lattice convex simule, si ustedes reemplazan esto de aquí y allá, les queda una ecuación de onda, una ecuación de adhesión difusión, perdón. Y lo que se trata es que da una ecuación de adhesión difusión generalizada, en coordenadas generalizadas. Y ustedes quieren esto, pero lo que quieren es las cartesianas. Entonces, ahí por este truco, suban un forzamiento que resta las cartesianas y le suma las generalizadas. ¿Sí? Y esa receta de cocina funciona bastante bien. Entonces lo que hace es esto. Esta es la ecuación de adhesión y difusión en coordenadas cartesianas. Yo lo que tengo es que restar las cartesianas y sumar este pedazo con las coordenadas generalizadas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace como un forzamiento, o sea, con la receta de cocina para sumar un forzamiento que teníamos antes, se pone esto. Y lo que resulta, ya simula la ecuación de adhesión y difusión en coordenadas generalizadas. Entonces, miren, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí está la cosa. Este es el término de forzamiento que se suma. Resta la parte cartesiana y suma la parte de coordenadas generalizadas. Y entonces, eso lo que hace es que permite simular lo que quieran. O sea, esto de acá, por ejemplo, es el ejemplo más sencillo. Ustedes tienen celdas rectangulares, ¿sí? Entonces, en las celdas rectangulares, eso se ve al ver la difusión igual para todos lados, ¿no? Cuando usted, esto es en el espacio real, en el computador se ve así. En el computador lo que hace es así, más rápido en esta dirección. Y cuando usted hace la transformación de coordenadas, queda simétrico. Hagámoslo, llevémoslo al límite. Imagínense, por ejemplo, que queremos esto. ¿Qué es esto? Que hay celdas grandes y aquí hay celdas más chiquitas. Y que el tamaño de la celda va como una gaussiana, ¿no? O sea, de la gaussiana es mayor, las celdas son más pegaditas. Y lo hacemos tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto permite tener una resolución mayor en este sitio. Bien, eso es lo que queda en el espacio real, que está muy bien, y así es como se ve en el computador. ¿Sí? Digamos, en este último ejemplo que usted acaba de mencionar, ¿cuál es? No sé, el precio que se paga, porque me parece muy sorprendente que haciendo la simulación en una malla uniforme, sí, hagamos la transformación y de repente ganemos precisión. No, imagínate que tú quieres hacer que tienes un estándar y tú quieres, o sea, mírame. Lo acabo de borrar, ¿no? archivo abrir reciente. Tienes que las fronteras estén lejos y tener muy buena precisión cerca de la línea. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo? En lugar de hacer esto, de hacer varias mallas, tú podrías tener algo de esta manera. A ver si soy capaz de hacer. Entonces la malla tiene más resolución aquí. Y entonces si tú puedes encontrar una transformación que te genere esto, ya lo hiciste. O, ¿te preocupa eso de que estás aproximando a esto como esto y tienes que hacer frontal inversa? Busca una transformación que permita hacer esto como una superficie continua. De hecho las hay. Venga, les muestro varias. Por ejemplo, esta. Ah, de pronto lo tengo. Tengo la transformación conforme acá. Espérense un momentico. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una transformación conforme. La transformación de Shukovsky. O esta es la transformación. Esta es la transformación conforme que permite, por ejemplo, hacer el flujo alrededor de un cilindro. O sea, esas funciones existen. ¿No? Esas transformaciones se conocen. Entonces,
uno puede hacer que el obstáculo, simplemente sea una superficie suave en el sistema de coordenadas raro que uno se inventa. Entonces, haciendo transformaciones conformes, si tú logras definir un lattice Boltzmann sobre cualquier sistema conforme, ¿sí? Lo que puedes hacer, lo que logras hacer, son tres cosas. Primero, puedes aproximar la superficie, ¿sí? A que esté a suave, no simularla con escaleras. Segundo, puedes aumentar la resolución de lo que quieres. Y tercero, puedes aprovechar la simetría del problema. Por ejemplo, si tú quieres, echas contaminante aquí y esto se hace así, pues eso tiene simetría radial, ¿no? O sea, uno debería poder simularlo solamente con algo unidimensional que fuera R mínimo de R máximo. No cero, porque en cero hay una singularidad, ¿no? Pero entonces uno, y simulándolo en R mínimo de R máximo, esto es lo que se obtiene. Esta, y fíjense cómo todo cuadra bien, bueno, queda un poquito más abajo realmente, y hay, porque como no vamos desde cero, entonces la suma de las probabilidades no da uno. Pero si uno normaliza, sí da bien. ¿Sí? Entonces, con eso, por ejemplo, la predicción es de segundo orden. Entonces, con eso. Hicimos la siguiente simulación. Esto es un cilindro, ¿sí? Y aquí en el cilindro se pone un disquito de burbujas. ¿Sí? Entonces, se pasa por diente así, se genera un disco de burbujas y el flujo se lleva a las burbujas. ¿Sí? Entonces, listos, pongan cuidado, porque no se va a ver casi. Miren acá. Sí. Ok. Ah, no, esa no corre. Esperen un momentico, pero dice nada que corra. Déjenme ver un segundo. ¿Dónde tengo yo eso? Un momento. Ya. Ya sé dónde. En una conferencia que di el año pasado. Aquí debe correr. ¿Listos? Ah, sí, ahí está. Mira, claro. ¿Listos? Entonces, mírenlo bien. No hay ni claro. Eso. Sí, ya no se ve la nubecita. Volvamos a hacerlo. Este es el disco y ahí se forma la nubecita y se va deformando y eso. ¿Sí? ¿Cómo es el experimento? El experimento es un poquito así. Se suelta aquí en burbujas. Y por acá, a una distancia dada, se pone un detector. Y el detector cuenta la densidad de burbujas. La gráfica que eso genera es los puntos rojos. ¿Sí? Los puntos verdes son, no, los puntos azules son la simulación haciéndola tridimensional. O sea, con una cantidad de cubitos. Así, una fila de cubitos. ¿Sí? Y vertical. Y la simulación en verde es haciendo una simulación bidimensional en coordenadas geométricas. O sea, aprovechando que el problema tiene simetría axial. Y pues da igual que cartesianas y las dos se descachan lo mismo con los vectores geométricos. ¿Sí? Pero la aproxima bastante bien. Entonces, pues en ese sentido, la de coordenadas transformadas por el mismo papá. Sí, claro, porque es solamente dos dimensiones, ¿no? Entonces son tantos por tantos. Entonces ustedes pueden hacerlo para dos cosas, o que corra más rápido, o para aumentar la precisión. Por ejemplo, una cosa que nosotros simulamos con la Tiempo hace un tiempo, es lo que llaman un tubo de descarga, ¿no? Ese sí no lo tengo acá, en esta cosa. A ver, ¿esto corre? Sí. Esta es la difusión en un tono, por ejemplo. Esto es la difusión en ese tubo así todo torcido, con forma sinusoidal. ¿Sí? Y todo eso funciona bastante bien. ¿Sí? En la, si ustedes quieren, por ejemplo, simular, por ejemplo, bueno, esto es anterior. Esto es lo mismo, vamos a simular las Boltzmann en coordenadas generalizadas, pero no para la conversión difusión, sino para la ecuación de orden.
Entonces, esa es la receta de la esa es la receta de cocina, ¿no? Esta es la función de equilibrio, pa, pa, pa. Esta, esto es cómo se cambia, hay que hacer un forzamiento. Entonces, aquí, cómo se cambia el momento, hay que sumarle este pedazo. Y cómo cambia la densidad, hay que sumarle este pedazo, ¿sí? Y de resto, sí, todo es igual. Lo único es que las cantidades ahora son por raíz de G, ¿no? O sea, en lugar de pensar por P, bueno, pues bien, sumemos raíz de G por P. Ustedes saben qué es raíz de G, ¿no? Raíz de G es cómo cambia el volumen. O sea, un volumen unitario, ¿cuánto volumen se convierte? Eso es raíz de G, la raíz del determinante del tensor métrico. ¿Sí? Pero bueno. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo fue simular un tubo y ver los modos normales. Entonces, esa simulación es bidimensional. ¿Sí? A pesar de que los resultados son tridimensionales. Y las condiciones de frontera aquí, pues son las condiciones de frontera de que la velocidad no puede entrar así y ya está. Y entonces también se puede hacer con una trompeta, ¿no? Y se puede hacer con cosas más complicadas. Espérense un momentico. Les muestro la trompeta más complicada que hicimos con eso. Déjenme pensar. ¿Dónde lo tengo? Ya sé dónde lo tengo. ¿Sí? Acá. Póster. ¿Se acuerdan del póster de la semana pasada, antepasada? Que está colgado aquí abajo. Bueno, esta trompeta son los modos de vibra, de los modos normales en esa trompeta. ¿Sí? Bueno, y lo otro que simulamos fue la cóclea. La cóclea es el caracol del oído. Es el sitio donde se oye, ¿no? La cóclea es, tiene esta forma, ¿sí? ¿Listo? Es así de chiquito como se ve arriba, así. Bueno, la de una persona, la de un elefante es madre. ¿Cómo funciona la cóclea? ¿Ustedes saben eso? ¿Les cuento? Bueno, ya entrados en gastos, ¿cierto? Entonces déjenme ver dónde tengo eso. Ya. Tran. Movimiento armónico simple, listo. Ondas y acústica, listo. Ah, lo tengo en otro lado, creo también, pero bueno, ya que. Abramos ahí. ¿Listo? ¿En el de enseñanza? Ah, ¿estoy en el de enseñanza? No, es. Listo. Entonces, la oreja. El oído, el tímpano, ¿no? Tímpano, muy bien. Los huesecitos, ¿sí? Entonces, esto mueve al martillo que le pega al yunque y mueve el estribo, ¿sí? ¿Ustedes saben a qué es que sirven los huesecitos? Es el control de volumen. Los huesecitos están sostenidos por unos músculos. Si los músculos se jalan, entonces los huesos quedan menos pegados el uno al otro y no, y entonces solamente se propaga un poquito de la intensidad. ¿Eso para qué sirve? Para ir al estereotímico. Sí. O a un partido de fútbol. Sí. O alcanzar a pasar cerca del aeropuerto y no quedarse solo. Sí. O sea, eso se jala así. ¿Qué pasa si uno los tiene completamente relajados? Que uno oye el movimiento no. ¿Sí? Mi suegra tiene ese problema. O sea, no sé por qué, creo que por un efecto secundario de un antibiótico. Ella tiene relajados completamente esos músculos y oye todo. No. Eso no es problema. El problema es que le molestan muchísimos ruidos, ¿no? Y entonces, y además, ella. Porque ya está yendo durísimo, ¿sí? Y yo soy medio sordo. ¿No? Yo me voy quedando sordo, entonces digo que estoy haciendo, estoy aprendiendo a leer los labios, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los tapabocas, uy, tenaz. Pero bueno, entonces, esto golpea acá. Y esto es lo que está lleno de agua, ¿no?
Esto por dentro tiene unas células que tienen pelitos, y entonces aquí, esas células que tienen pelitos, sirven es para saber para dónde uno está girando la cabeza, ¿no? Hay un círculo de dirección X, un círculo de dirección Z, un círculo de dirección Y, y ese es el equilibrio, ¿sí? Y por el otro lado, esa misma tecnología se utiliza para oír. Entonces, ¿cómo es la cosa? La cóclea es este, es el caracol. Y el caracol lo que hace es divide frecuencias, es un analizador de espectro. El caracol tiene una varilla, una membrana que se llama la membrana bacinal. Esa varilla aquí es como una varilla, o sea, es gruesa y así. Y a medida que se va moviendo hacia la punta, se va anchando y se va angostando. O sea, se va haciendo como termina en una lengua. Entonces, esa lengua oscila a bajas frecuencias, en cambio, el lado de acá oscila a frecuencias altas. Bien. Y entonces, por eso los 20.000 Hz por aquí, los 20.000 Hz por acá, los 5.000 acá, los 4.000, los 3.000, los 400, los 200, ¿no? Cuando uno va envejeciendo, esto pierde rigidez, ¿no? Muchas cosas pierden rigidez cuando uno va envejeciendo. Y una de esas es el oído. Entonces, esta parte pierde rigidez y entonces ya uno no oye las frecuencias altas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno le da un disco de acetato y un disco de compact disc, le suenan igual. ¿Sí? Entonces, cuando... Y entonces... Cuando uno corta posición transversal, se ve de esta manera. Esto tiene, entonces se ven dos membranas, ¿sí? Está dividido como en tres pedazos. Esto se llama la escala del tímpano, este se llama la escala vestibular, y esto se llama la escala vascular. Y entonces, y estas dos tienen el mismo líquido, están conectadas por la punta. O sea, ¿sí? Van para allá y vuelven por acá. Esto de acá sí tiene un contenido diferente. Tiene más electrolitos, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es esta membrana que separa estos dos, es la que se llama la membrana bacilar, que era lo que les decía que vibraba, y esta se llama la membrana de Reisner. Pegada, cuando hay la membrana de Reisner tiene pegada aquí una cosa que se llama la membrana tectónica, y la membrana bacilar tiene aquí un cuatro filas de células. Tres funcionan como amplificadores, y la cuarta funciona como micrófono. De la cuarta es que sale el nervio acústico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Cuando viene una onda, la onda entra por allá y vuelve por acá. Entonces, cuando entra por allá y vuelve por acá, las dos membranas se mueven así. Una membrana mueve la capa tectónica, la otra membrana mueve los pelitos, las células de abajo. Están unidas por pelitos, y esos pelitos van a abrir y cerrar canales de calcio en las células. Y entonces el calcio entra como descarga positiva y genera un voltaje, y ese voltaje es el que se va a generar en el nervio. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Entonces, estas son las cuatro capas que les digo. Estas son las tres que funcionan como amplificador. Este es el micrófono. ¿Cómo es? Entonces, eso se ve realmente es como tres, como hileras, ¿no? Es así. O sea, hay tres hileras de células como amplificador y una hilera como micrófono, y esas células tienen la punta pelitos. Y esos pelitos están pegados a la membrana tectónica que es la que está viendo. ¿Sí? ¿Y por qué les digo que funcionan como amplificador? Porque cuando les llega sonido, se mueve. A ver. Ah, pucha, no corrió. Ah, déjenme un momentito, eso vale la pena verlo. ¿Sí? Cell. Eso es. Cell round around the cell. ¿Cómo se llama? Ear. Aquí está. ¿Listos? Yeah. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around the clock tonight, but we're going to ride song. Y eso es lo que amplifica el movimiento.
Y eso es lo que permite, por ejemplo, que nosotros salgamos realmente pasivos. O sea, ¿saben cuál es la amplitud con la que se mueve el tímpano cuando uno oye 0 decibeles? O sea, en acústica, los decibeles empiezan en 0 cuando es el mínimo, el sonido que uno puede oír. La mínima intensidad de sonido que uno puede oír es 0 decibeles. ¿Saben cuánto se mueve el tímpano? Medio ampsi. O sea, la mitad del ancho de un átomo de oro. ¿Sí? Y eso somos nosotros. ¿Te imaginas un perro? ¿Un murciélago? ¿Sí? ¿Una ballena? ¿Un delfín? No, eso es increíble. Pero bueno, entonces, esa es la cóclea, ¿no? Entonces, lo que estamos modelando aquí es la cóclea. ¿Listos? Ahí ustedes tienen esta foto. Aquí está. Esto es hueso. Esta es la membrana basilar. Aquí está la membrana de Ristro. Y aquí está la placa tectónica desencansada. ¿No? Y entonces, eso lo modelamos como un cardioide. Con solamente una membrana. Hubiéramos podido poner dos y quedamos solo una. Y entonces, con las dimensiones reales, se buscó una transformación de coordenadas que simulara lo real. Y esta es la forma de esta vista de la onda. Y con eso calculamos cuál era la diferencia de presión entre ambos lados. Y me creerán que no hemos publicado esa onda, no hemos encontrado qué publicar. Bueno, tócaselo. ¿Sí? Y entonces esta es la diferencia de presión sobre la membrana vacilar. Ahora vamos a poner frecuencias de diferentes frecuencias, ¿no? Por ejemplo, 329.73 Hz. Entonces, ¿cómo se centra por acá? ¿No? Cuando la onda va de vuelta. Ese es el que debe molestar bastante, porque esos dos kilohertz están en el punto de máximo, están cerca del punto de mayor sensibilidad del oído. O sea, no donde uno oye más, sino donde lo molesta más. ¿Sí? Si ustedes quieren sacar corriendo a sus vecinos, pónganle 2.5 kilohertz. Bueno, ok. Entonces, ¿qué otras cosas hemos hecho? Por ejemplo, la forma para potenciales electromagnéticos. ¿Qué son los potenciales electromagnéticos? Pues son AX, A sub Y, A sub Z y phi. Esos potenciales en el gauge de Lorentz, ¿sí? No en el gauge de Coulomb, sino en el gauge de Lorentz, pues cumplen ecuaciones de onda. Y entonces podemos simular ecuaciones de onda, pero son ecuaciones de onda constante. ¿Sí? Entonces, la fuente se puede producir, la fuente que tenemos es, para hacer esto, entonces hay que hacer estas dos cosas, y para hacer esto hay que hacer que el J sea la derivada del sigma, y el sigma es el forzamiento que uno debe colocar. Entonces, eso se puede hacer con otra capa de lattice Boltzmann, ¿no? Y esto es lo mismo, pero para coordenadas generalizadas. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las cosas que hemos hecho con coordenadas generalizadas. Todavía no hemos hecho el lattice Boltzmann de campos electromagnéticos que miramos en clase. Ese todavía no lo hemos podido hacer para coordenadas generalizadas, ¿no? Se supone que haciendo la misma estrategia se podría, pero toca manejar bien, manejar esas cosas abstractas de los, cómo son los electrocardiogramas rotacionales y todo eso en coordenadas generalizadas. En principio se puede, ¿no? Pero no lo hemos hecho. Ahí está, si alguien está interesado, esa es una cosa que podríamos, que está por hacerse. Bueno, y ahora para cerrar, ¿no? Uy, ya no nos íbamos. No, es que quiero contarles solamente esto. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, uno de los duros en el mundo en esta vaina es Miller, ¿no? Miller ha hecho cantidades de cosas. Entonces, déjenme contarles un par de cosas de lo que él ha hecho. ¿Sí? Solamente voy a hacer clic, 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 clic. ¿Sí? Muy bien. Esto es gente. O sea, la teoría funcional de ese,
¿Sí? Es una forma de escribir la mecánica cuántica basada en la densidad de electrones. O sea, uno lo que hace es escribir los que hicieron eso también primero. O sea, es si ustedes tienen, por ejemplo, un material, ¿sí? O una molécula, que ustedes tienen calcular es la nube electrónica. ¿Dónde están los electrones? ¿Sí? Porque creo que ese es uno de los papers más citados de la historia. Sí, el DDF. DFT es la primera herramienta para hacer mecánica cuántica y numérica, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, moléculas, pero también trabajar en Estados Unidos. ¿Sí? Aquí en el departamento, por ejemplo, el profesor Rafael Rey lo trabaja para moléculas. ¿Sí? Y el profesor Jaime Rey Rodríguez lo trabaja para Estados Unidos. ¿No? Y ese, él es nuestro experto local. Él hizo su tesis de doctorado en eso. ¿Sí? En México, con Nobuo Takeuchi. Y lo que hace, y él trabaja un software que se llama Gaussian, ¿no? Que es para calcular DFT. Bien. Entonces, esto es, Miller hizo, esa es la teoría que llaman la teoría de Kohn-Chung, ¿no? Es la teoría de DFT. Entonces, simplemente para decir que varios sistemas atómicos pueden calcular con eso, grafeno y esas vainas, aquí como es la teoría, cosas y todo eso, la teoría original de Kohn-Chung, que es otra forma de escribir la ecuación de las ecuaciones de Schrödinger. Y bueno, y aquí está toda la teoría del asunto. Y pues Miller hizo un Lattice-Boltzmann para poder reproducir las ecuaciones de Kohn-Chung, ¿no? O sea, un lattice Boltzmann para calcular dinámica cuántica, para calcular mecánica cuántica. Aquí está calculando, este es el de fluidos, este es el de Kohn-Chung. ¿Sí? Y Nicolás Cruz hizo su tesis de maestría simulando con este lattice Boltzmann la molécula, esta molécula. ¿Sí? El metal. De una manera sencilla, ¿no? Porque eso necesitaba harta memoria, ¿no? O sea, eso sí, eso lo hicimos hace como 10 años. Bueno, otras cosas. Coordenadas generalizadas, ya hablé. Este es un lattice Boltzmann que simula fluidos de atomistas, ¿no? O sea, cuando los flujos van a velocidades cercanas a la luz. O sea, fluidos de atomistas, ¿sí? Y entonces esa no es una distribución de más de Boltzmann, sino que es otra. ¿Sí? Y entonces, ¿eso para qué sirve? Sirve para dar flujos de gases de quarks, plasmas de quarks, para simular todas las energías generales, los simples supernovas, cosas de las también grafeno, ¿no? Porque el grafeno se comporta como si la velocidad de la luz fuera de no sé cuánto, ¿no? Sí. Entonces, pues entonces Miller en su la primera parte de su tesis doctoral hizo un lattice Boltzmann para simular eso. ¿Sí? Bueno, aquí está hablando un poco de relatividad y cosas de esas, pero no hay necesidad de esas vainas. Pero bueno, el lattice Boltzmann que él desarrolló está más para allá. Y esto es la hidrodinámica relativista y el lattice Boltzmann que él construyó. Y eso fue portada en 5.000 veces. ¿Sí? Y eso fue un tercio de su tesis doctoral en España. Bueno, este tipo de listo, ¿sí? Es supremamente más rápido que lo que es que eso que se trabaja para simular lo mismo. O sea, para simular quarks, ¿sí? Los vecinos, o sea, los de otro grupo ahí en Zurich, en Teja, simulaban esa vaina con un programa que duraba 3 días y medio corriendo, ¿sí? Cuando Miller lo hizo en un solo procesador, con la titulona, demoraba 5 horas. Y cuando lo hizo sobre una tarjeta gráfica, demoraba 8 segundos. ¿Sí? Más o menos la velocidad de propagación, o sea, lo que uno puede hacer más rápido un programa cuando vuelve la titulona es del orden de 2 a 3 órdenes de magnitud.
Primero, porque uno tiene como dos órdenes de magnitud más procesadores, ¿sí? Pero también porque el bus, o sea, la velocidad de intercambio entre los procesadores y la memoria en una tarjeta gráfica es 10 veces más rápida que entre la CPU y la RAM. Entonces, generalmente las cosas son, o sea, si le va a uno mal, 50 veces, 80 veces más rápido. Yendo a lo malo. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito de los lattice boltzmann. Bueno. ¿Sí? Entonces, esto es para grafeno, turbulencia, no sé qué cosas, tal. ¿Sí? Y esto es para modelo, para simular también fluidos en coordenadas relativistas, no sé qué cosas. Bueno, mejor dicho. ¿Y qué otras cosas hay por ahí? Esto es turbulencia en el sol, ¿no? Eso sí es fluidos común y corriente, ¿no? Pero simulando turbulencia. Ay, me encanta esto. Esto es reconexión magnética, ¿sí saben qué es eso, no? Esto es reconexión magnética. La reconexión magnética es cuando ustedes tienen dos líneas de campo magnético que vienen así. ¿Sí? Y salen así. Eso lo que genera es que una buena parte de la energía en el campo electromagnético se vuelve de energía simétrica del plasma que está abajo. Y entonces el plasma sale así, a la forma y más allá, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la superficie del Sol. En la superficie del Sol se generan estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que, o sea, ustedes tienen la superficie del Sol acá. ¿Sí? Entonces, salen líneas de campo magnético de esta manera. Las líneas se empiezan a deformar, toman esta forma. Perdón. Y aquí los huequitos se rompen y se vuelve, o sea, se unen, se hace la conexión magnética en estos puntos y lo que queda es esto. ¿Y saben qué pasa? Que esta vaina sale despedida a una velocidad más o menos de 12.000 kilómetros por segundo. Esas son las direcciones coronarias. ¿Sí? Y cuando se definen así son suavecitas, ¿no? Pues aquí mueven el campo terrestre. ¿Sí? Mueven el campo terrestre, esto es esto, mueven el campo terrestre y se genera entonces un poquito de problemas de las telecomunicaciones, ¿no? Pero hay explosiones coronarias de nuestro sol, ¿sí? Que llaman tipo X, ¿no? Que donde una máquina de esa tiene que coger la Tierra, así seguimos. ¿Sí? Una forma sencilla de acabar con la vida en la Tierra. ¿Sí? ¿Ustedes vieron el problema de tres cuerpos? ¿No han leído el problema de los tres cuerpos? La novela. La novela de Chichinyu. ¿No? Que se supone que nos van a invadir los de Alfa Centauro porque qué? Porque descubren que aquí vivimos bien y allá entonces tienen tres soles y entonces los soles tienen periodos de caos donde no sobrevive nada y periodos de estabilidad donde simplemente se va a sobrevivir. ¿No? Entonces se viene para acá y no sé qué hay las cosas. Y resulta que en la segunda que se llamaba Un Bosque Oscuro, la segunda parte del segundo libro, se expone que, o sea, que las sociedades más civilizadas desarrolladas de la galaxia lo que tratan es de acabar con las otras antes de que aparezcan, ¿no? Entonces, donde sepan que hay una sociedad, tratan de acabarla, ¿no? Y una forma de acabarla es generar una explosión coronal que se vaya a ese planeta y acabe con todo. Ok, entonces Miller desarrolló un lattice boltzmann que simula la reconexión magnética. Eso yo se los mostré ya, ¿no es cierto o no? ¿Sí se los mostré? ¿Dónde está el lattice boltzmann introducción? Métodos de simulación. Lecciones. Lattice boltzmann. Aquí también estaba hablando de explosiones coronales, ¿no? Pero ya les conté de qué era y cómo eso cambia el campo magnético. ¿Sí se lo mostré? ¿No? ¿No alcanzamos?
Bueno, este es un video de YouTube. Eso no es ninguna situación, eso es eso que se bien. Y esto es lo que hace cuando llega a la Tierra. Este es el campo magnético de la Tierra. Y cuando ese viento solar llega, lo que hace... A ver, es una... No sé si me gusta el viento. Sí, ya sabemos que es esto. Sí, es bonito. Y entonces, ahora sí. Una explosión de viento solar lo que hace es esto. ¿No? Cambia la energía del campo magnético. ¿Sí? Y hace que la energía se una forma. ¿Sí? A ver... Ya, y ahí se hace la conexión magnética. ¡Wow! ¿Sí? Y esa explosión entra por los polos y genera las auroras boreales y australes. ¿Sí? Y entonces le pone una coronita a la Tierra. Esas explosiones se miden. O sea, los satélites que orbitan alrededor de la Tierra así sensan esa vaina. ¿No? Y entonces Miller en su tesis de Federal hizo una difusión que simula la conexión magnética. Lo que hace es, tenemos dos fluidos, un fluido para los electrones y otro fluido para los protones. Porque tienen electrones y protones. Que eso es el hidrógeno. O sea, lo que el plasma que hay por ahí es hidrógeno. ¿No? Y son átomos de hidrógeno cuando se ionizan, pues ¿qué quedan? Electrones y protones, ¿no? Y entonces, cada uno de esos, entonces hay dos lattice Boltzmann, uno para los electrones, uno para los protones. Cada uno de ellos está cumpliendo una ecuación politrópica, como ecuación de estado. O sea, P por B a algo igual constante, ¿sí? Lo que pasa es que es la resolución del proyector, que no deja ver bien. Y como fuerzas externas, o sea, masa por aceleración igual a suma de fuerzas, está la fuerza de Lorentz, producida por el campo electromagnético, o sea, E más B plus B, el gradiente de presión, y esto es la diferencia entre las velocidades de uno y del otro, ¿no? Y esto de acá son las ecuaciones de Maxwell. O sea, hay un antiforma electromagnético y un antiforma para esto. Pero esta es una impasible, ¿no? Y entonces, aquí es como, entonces, ¿cómo es esas son las ecuaciones que reproduce ese lattice Boltzmann? ¿Cuál es el lattice Boltzmann? Es ese. Es el de su estas son las cantidades macroscópicas. Sí. Estas son las funciones de equilibrio. ¿Sí? Para los fluidos y para el campo. Y esto es lo que simula. Entonces, como siempre, uno vive siempre en prueba con algo conocido antes de lanzarse a lo desconocido. Esto no es conocido, se llama el flujo de Hartmann. El flujo de Hartmann es el mismo flujo de Poisson, pero con un campo magnético perpendicular. Entonces, lo que se hace es que el frente se achata y aparece un campo magnético paralelo. Y estos son los puntos, las bolitas son las simulaciones y las líneas son la solución teórica. Y eso es la solución magnética. Bueno, y eso fue lo que él utilizó después en su tesis doctoral para simular el plasma sobre la corona. Dice, chao, tranquila, no me entro. Listo. Y entonces, bueno, también hay un plasma para simular relatividad general, ¿no? Hace como 4 años en este curso, ¿sí? Un grupo lo tomó como proyecto. Y reprodujo los resultados con esto. ¿Sí? Eso lo hizo Miller con un profesor Truman. Y ya. Estuvo. Entonces, eso es como el estado del arte en la tecnología, ¿no? Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Y esas son las cosas en que anda la investigación. Y también las aplicaciones que ya tienen de manera industrial, que son principalmente fluidos, como ya les conté. Y ya está.
Bueno, y eso es todo. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por haber tenido, por tomar el curso, por el interés que muestra y que ha demostrado en estos temas, y espero que les sirvan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y bueno, entonces ya tienen más poderes para simular, ¿no? Ya no solamente trabajar a objetos muy bien, ¿sí? Y aprender pueden, ¿no? Sino que pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, ya el mundo es suyo. Y ahí pueden simular. Listo, muchas gracias.